¡Qué máquina! Tenía que haber este vídeo. Ahora mismo estoy inspirado. Tengo este mensaje para los blandos ahí fuera. ¿Sabes lo que pasa? El mundo es tan blando, las redes sociales son tan blandas, que siquiera sin decir insultos, yo no puedo ni siquiera decirle lo que le quiero decir de verdad a las nenazas ahí fuera. Porque todo es tan sensible que se ofenden tanto y todo lo vetan. Es increíble, bro. Pero sí, o sea, dejadme poneros un ejemplo, ¿vale? Un sensible, un blando, una nena me manda un mensaje por Instagram. Seguro que no te importa mi opinión. Sí, ya lo sabes, ya sabe que su opinión no me importa porque es un blando. Y a nadie le importa, lo sabe, porque está perdiendo la vida. Entonces, él ya lo sabe, por eso lo dice. Pero mi papá, ¿sabes? No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo. Es muy gracioso, tío. Es muy gracioso que una nena empleada que no ha hecho nada en su vida le diga a un hombre que está fucking cambiando el mundo que no está de acuerdo. Eso ya para empezar es muy gracioso que ocurra, ¿sabes? Es que mi papá trabajó muy duro toda la vida y era empleado y a él le... No, bro, no le encantaba ser un empleado. Lo que pasa es que no tenía huevos, ¿entiendes? Y estuvo una vida entera siendo un mandado. En este mundo hay dos tipos de hombres. Los mandados y los que mandan. Los que lideran y los que siguen. Los que abren camino y los que luego pasan por el camino que han abierto y aún así dicen, uy, a ver si me voy a hacer daño. Pero ya ha pasado por ese camino un fucking líder con huevos, ¿entiendes? No hay peligro. Cruza, ¿sabes? O sea, el mundo hoy en día, nunca he visto tanta nena blanda en mi vida, bro. Literalmente, cuando mi padre era joven, no tenía ni sentido. Antes de las redes sociales, hace años y años había muchos más hombres, bro. Estoy seguro que si te sientas a hablar con tu abuelo, que fue alguna guerra o algo, se va a descojonar de lo que hay hoy en día, bro. Sois una panda de panzas blandas con sentimientos. Tenéis más sentimientos que las fucking nenas, bro. En serio. Es brutal. Si es que es todo el problema que tenéis todos, que sois unas nenas. O sea, literalmente, bro. Este vídeo tenía que hacerlo porque tienes que entender qué tipo de hombre eres tú, bro. ¿Qué tipo de hombre eres? Si te está ofendiendo esto que estoy diciendo, eres una nena. Si estás como, joder, tío, sí, es que tienes razón, eres un hombre, ¿vale? Da igual que estés viendo eso y tengas una panza, bro, o seas pobre. Es que eso no es lo que define un hombre. Un hombre no se define por lo que tiene material. Un hombre no se define por cómo se ve físicamente. O sea, si me pone hasta la fucking piel de gallina y decir esto. Un hombre se define por quién es, bro. ¿Entiendes? Por cómo actúa. Por cómo piensa. O sea, tú puedes ser un hombre que tiene sobrepeso, ¿ok? Mira mi alumno Dan, que estuve ayer entrenando con él en el gimnasio, ¿vale? Eso es un hombre, tio. O sea, hace 6 meses me vio un vídeo estilo este y abrió los ojos. Y dijo, estoy hasta los huevos de ser una nena. Y empezó a actuar como un hombre. Y ya ha perdido 60 libras, bro. Está ganando. Se ha movido de fucking... De estado. Está en una situación completamente distinta, bro. Está actuando como un hombre, como un ganador, como una bestia. Como un líder. Pero es que yo no os digo esto para meterme con vosotros y destruiros. Os estoy realmente haciendo fuertes. Porque si tú eres una nena... Si tú actúas como un fucking blando que te ofende todo, tío, eso es porque tu entorno es blando, ¿entiendes? Y esto que te estoy diciendo ahora mismo no lo vas a escuchar nunca en tu entorno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pero qué malo es ese! ¡Oh, qué dices, tío! ¡What the hell! ¡En serio! O sea, de verdad, si tú te empiezas a escuchar a hombres de verdad, en unos años... Tienes un físico de la hostia, tienes una posición económica de la hostia, no tienes depresión, no tienes ansiedad, tienes un mujerón al lado, tienes las mujeres que te dé la gana, tienes el coche que te dé la gana, tienes la vida que te dé la gana, y no solo eso,
¿vale? Porque todo va a empezar de manera egoísta para ti, mi físico, tal, y es completamente normal, porque es el proceso. Tú tienes que crear una bestia, pero cuando tú ya seas suficientemente bestia, vas a empezar a sentir un vacío dentro y decir, ahora como estás empezando a dominar todas esas áreas, te falta algo, te falta trascender, te falta ayudar a otros hombres a hacer lo mismo que has hecho tú, porque eso es lo que estoy haciendo ahora. Mira, tengo la piel de fucking gallina, esto es lo que estoy haciendo ahora. Ahora mismo estoy convirtiendo fucking nenas en líderes. Y esto puede ser instantáneo. Este vídeo te puede convertir en un líder. Es una decisión que tú tienes que tomar en el fucking mente. ¿Eh? Vas a dejar de comer fucking chetos. Vas a dejar de pajearte como una nena. Vas a dejar de ir a las discotecas como los fucking perdedores a emborracharte, a escapar tu vida de inútil, de fucking blando que tienes. Vas a empezar a actuar como un hombre y dejar de cubrirte detrás de las redes sociales. Es que... No. ¿Qué haces, tío? ¡Abre los ojos! Vives en un mundo en el que eso no es real. Sal ahí fuera, ves al gimnasio, mázate, levántate pronto, no toques las drogas y sé el ejemplo para toda la gente que está alrededor tuyo, porque tú eres un líder, tienes un montón de gente alrededor tuyo que te van a ver. Todos tus coleguitas con fucking panza que tienen vicios, les vas a hundir en la miseria. En cuanto empieces a actuar así, fucking míralo, cómo se van a empezar a ofender. Todos te van a empezar a criticar, todos te van a criticar. Bro, me preocuparía si no me critica una panza sin dinero. Me preocuparía si está de acuerdo conmigo. A mí me preocuparía fucking mucho si un blando dice, oh sí, tío, tienes razón. Porque si él está de acuerdo contigo, es que tiene la misma vida que él. ¿Entiendes? Me preocuparía. Oh, es que no hace, ¿para qué tienes tantos coches? No hace falta. ¿Cómo le hace falta? Bro, es lo que pasa cuando eres una bestia. Puedes tener lo que te da la gana. Claro que no me hace falta este coche. Lo que no hace falta es pensar que no tienes que poner el trabajo. So, ese es el vídeo que te convierte a ti de una fucking nena a un líder. ¿Entiendes? Porque es lo que necesita este mundo, lo que necesita tu familia, es lo que necesitan tus hijos. Como el otro día me escribe un mensaje, un máquina por DM, y me felicita, me da la enhorabuena o me agradece lo que hago, y me meto en su perfil y el tío estaba ganando en muchas áreas de la vida, ¿vale? Se veía que económicamente estaba muy bien, ¿vale? Tenía una gran familia, tres hijos o hijas y una mujer, y me felicitaba y le digo yo, bro, el tío tenía sobrepeso, tenía una buena panza, y le digo, gracias, tío, pero joder, ¿por qué no? Hay que cambiar esos hábitos, tío. Hay que sacar ese líder. No, yo es que me decía... No, tío, yo es que, ¿sabes? Estoy casado, no tengo que gustar a ninguna chica. Y yo, a ver, espera un segundo. Yo no estoy hablando de que le tienes que gustar a ninguna chica. Estoy hablando de que tienes unos hábitos que te están destruyendo y les vas a destruir a tus hijas, a tus hijos. No lo ven, o sea, les vas a pasar a tus hijos lo que a ti te ha destruido la vida, que son tus hábitos. Los hábitos se pegan como la fucking enfermedad más pegadiza que hay, o sea, literalmente, bro. O sea, tenéis que estar en forma, no se trata de tener abdominales para las mujeres, bro. Se trata de amor propio y respeto propio y unos hábitos que puedas pasar a tu familia, a tu entorno, que les van a hacer ganar. ¿No os habéis dado cuenta que todo el mundo que se acerca a mí gana? Todo el mundo que se acerca a mí gana, ya sea en vídeos, ya ni te digo en persona, ya ni te digo en mi escuela, la sala Tu Primer Millón. Obviamente la gente que me escucha y hace lo que le digo o sigue mis instrucciones, al igual que en cualquier sitio. Tú puedes ir a la autoescuela, aprender a conducir y te sientas y te dice, ok, frena y aceleras, estás estrellado, ¡oe! ¿Qué mal profesor? A ver, inútil. Te ha dicho que frenes y tú has acelerado. Es como yo. Entras en mi sala y te digo, haz esto, esto, esto. ¿No lo haces? ¿De quién es la culpa? ¿Mía? No. Mira mi vida. Mira mis alumnos que me escuchan. Son millonarios, ¿vale? Entonces, es tu deber, bro. Es tu deber tener los mejores hábitos, porque eres una, puedes ser una peste en este mundo o puedes ser literalmente oro. Cualquiera que se acerca a ti crece. Y por eso yo todos los años voy creciendo. Porque cada vez más gente me ve, más gente se acerca, más gente crece. Y eso es algo que sube. Es tu deber. Dime, ¿eres un líder o eres una nena? Empieza a actuar como ella. Y si no sabes todo lo que tienes que hacer,
vete a tuprimeridian.com, hazte la masterclass gratis, es gratis, y ahí te tienes todas las instrucciones. Y si de verdad quieres ser un líder de la hostia, empieza a invertir en ti y pon pasta. Únete a la sala a tu premio, empieza a ganar. Me escribe mucha gente. Oye, tío, voy a estar en Miami. Molaría un montón verte. Y yo, bro, yo solo me junto con salvajes, ¿entiendes? Con líderes. Yo no me junto con nadie que no invierte en él mismo, bro. Con absolutamente nadie. Nadie en mi círculo cercano no ha puesto cientos de miles de fucking dólares o pone millones de dólares en la línea cada año por mí. ¿Tú has visto mi Instagram? ¿Has visto mi vida? Eso cuesta millones de dólares, ¿vale? Sí, eso es mi business, es yo. Al igual que todos mis amigos que lo petan, han puesto millones de dólares en inversión en ellos, en su vida, en su negocio. Eso es lo que hacen los hombres, invierten en ellos. O sea, yo no voy a quedar con alguien que ni siquiera fucking invierte en él, ¿entiendes? Yo quedo con mi gente que invierten en ellos y que están en el mismo camino que yo, trabajando en la misma dirección, en ser su mejor versión, en crear su marca personal, en ayudar a otras personas. Solo me junto con esa gente. No tengo tiempo para gente que quiere quedar a... Oh, sí, sería genial, bro, invitarte a tomar un café. ¿Para qué voy a tomar un café contigo, bro? ¿Entiendes lo que te digo? Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Let's go.